fundamentalmente vamos a tratar de demostrar que la historia no es algo que ha quedado en el pasado, sino que está presente permanentemente en todos nuestros actos, que la historia implica una manera de ver el presente y de ver el futuro, y básicamente para que no nos engañen diciéndonos que las cosas pasan ahora únicamente y que todo lo anterior no sirve. Por el contrario, la historia siempre ha enseñado a vivir a las sociedades y en nuestro caso no debe ser diferente.